¿Julieta? Mía. ¡Madre mía! ¡Qué sorpresa! Julieta. Mamá. Querida Antía, voy a contarte todo lo que no tuve ocasión de contarte. Porque eras una niña. Porque me resultaba demasiado doloroso. O por simple pudor. Bueno, yo creo que esto es algo que debería decir Pedro, ¿no? Si soy o no soy una de sus musas. Desde luego yo me siento muy afortunada. Pues fue una relación de mucho diálogo y sobre todo de mucha escucha. Pedro estudia a sus personajes y no solo los escucha, los deja ser durante el rodaje. Cuando Pedro nos reunió nos dimos cuenta de que el proceso iba a ser bien distinto porque él nos iba a dirigir de manera separada, no íbamos a construir el personaje al mismo tiempo y las notas y referencias que nos daría a cada una serían distintas. Recuerdo que nos reunimos un día y tan solo fijamos la manera de fumar, la manera de caminar de ambas. Camina mucho en su dolor, ¿no? Y en su miedo. Y bueno, y el resto fue por separado, fue la magia y el algo así como el laboratorio que creó Pedro por separado sin que nosotras supiéramos nada, ¿no? Pues cuando vimos la película nos dimos cuenta de cómo estas dos partes casaban perfectamente. Bueno, a mí me cuesta, la verdad, decir que Pedro es un director de mujeres porque creo que Pedro es un director de seres sensibles. Creo que Pedro es un especialista en plasmar al ser humano con toda su complejidad y con toda su suciedad, sus dudas y sus mentiras. Creo que Pedro va más allá, ¿no? de ser un creador de un cine eminentemente femenino. Pedro es un fotógrafo de la vida real y sí creo que esta película tiene una continuidad con el resto de sus películas. Creo que tiene su esencia, la desolación. De repente la desolación ha hecho como más acto de presencia. Creo que al final lo que identifica a Pedro es como una búsqueda constante de entender al ser humano, ¿no? Nuestras flaquezas. No necesariamente estar más desnudo es estar más expuesto. En la película de Pedro estamos todos los personajes desnudos todo el rato. Es una película que te compromete de una manera muy agradable, por otro lado. La película de Combustión es diferente en el sentido de que es una película en la que la acción y la velocidad es más importante. Pero bueno, tuve la suerte de hacer esa película con un director que rueda muy bien la acción, que es Daniel Calparsoro, y con un reparto al que admiro mucho. Entonces, bueno, es que no me parecen comparables ningún tipo de película. El proyecto para mí es único. No somos nunca lo mismo. Entonces, trazar una línea comparativa para mí sería imposible. Que todo me ha enriquecido mucho y todo me ha dado mucho y me da mucho.